بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. Bueno, estamos hablando sobre el moral islámico. Hoy vamos a tocar otro tema, cada día un tema, para que los hermanos, inshallah, escriban y tengan en cuenta. Escribamos y leímos y decimos, inshallah, para practicar. Hoy vamos a hablar de romper los pactos o cumplir con los pactos. Dos temas: romper los pactos, cumplir los pactos, y tres puntos vamos a tocar. Y vamos a hacer breve porque no podemos hacer detalles. Solamente vamos al primer al primero, romper los pactos. Vamos a ver qué dice las leyes del Corán y también los dichos, y con cumplir con las promesas. Vamos a ver también qué dice el Sagrado Corán y los dichos, y al último, lugares que no debe hacer pactos. Bueno, esto cada persona puede ser por su razón sepa, pero vamos a tocarlo igualmente. Si ve que es necesario, puede escribirlo, pero pueden ustedes escribir sobre sus cuadernos, pero si hay algún tema que ven, el hermano puede escribir. Bueno, primer punto. Uno de los pecados capitales es romper los pactos. Ahora, los pactos puede ser un pacto económico, pacto de matrimonio, pactos, ¿cómo se llama?, de innato, como hacer el pacto que el hombre hizo con Dios, pactos, podemos decir, racionales o pactos legales. Los pactos pueden ser diferentes, pactos con los ateos, con los cristianos, con los judíos, con los incrédulos, con todos, puedo decir. En los pactos en el Islam debe cumplir. Primero, no debe hacer pacto, pero si hicimos pacto con alguien o un compromiso, debe cumplir. Esto no tiene nada lugar de escapar. Antes en Irán había un costumbre de los hombres, las personas que eran, bueno, hombres creyentes, y no había, a veces no escribían, ¿cómo se llama?, papeles, y que aunque el Islam dice eso, no escribían los papeles y no escribían nada, solamente decía, bueno, por la palabra, decía que es la palabra mía y cumplía. Que el tiempo, por ejemplo, si hace un préstamo, pagaba a tiempo. A veces, como era un poco chiste también, ponían un pelo del bigote. Quiere decir que el hombre cumple, y con este pelo del bigote, este era, podemos decir, la confianza que trae entre dos. La garantía completa. Ahora que usted pone, ¿cómo se llama?, toma cheque, después otros, igualmente no cumple. Entonces, uno de los pecados grandes es el no cumplir o romper los pactos. Acá, sí. La otra vez hablábamos sobre cuando te dijo romper el pacto de casamiento. Así es. Esto vamos a hablarlo, si también diga. Entonces, cuando el hombre se casa con la esposa, promete no casarse con ninguna otra mujer mientras esté casado con ella. Rompe ese pacto. No debe romper. Sí, sí, sí. Él es Najis. No, rompió el pacto es pecado, porque a veces el pacto que él, por ejemplo, se casó con otro, porque no era prohibido por esencia,
legal, por razón, por, podemos decir por misma sociedad que vive. Entonces, él rompió el pacto con la señora. Es la señora que puede ahora pedir divorcio, tiene el derecho porque él no cumplió con este pacto que tenían y puede separar de él. Este puede. Pero si él... Bueno, sí, cometió pecado porque está escrito por escrito, Dios que no va a casar. Es un pacto con la señora. O sea, la condición del casamiento era no casar con otra persona. Entonces sí cometió pecado. Cometió pecado y posiblemente debe pagar un expiatorio para romperlo. De todos modos, entonces vamos a ver con las alegrías del Corán. Entonces podemos decir, uno de los de las bases principales morales en el Islam es no romper los pactos. Romper los pactos es prohibido en el Islam, es ilícito, y además que debe pagar una multa. Todos los pactos que el hombre hace con otro hombre, entonces aquí no hay, podemos decir que bueno, dice este hombre, este otro credo, este otro país, esta otra nación, es negro, blanco, rojo, amarillo. El hombre cuando hace un pacto debe cumplir con el pacto. Esto es muy importante. ¿Dónde está esto? Bueno, primero en el Sagrado Corán, una de las leyes es وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Sura 13, Sura Ra'd, aleja 25. Entonces, en esta sura, ¿qué dice? Es muy importante para saber y no romper los pactos. Y esto deben saber también los enemigos del Islam, que fíjense que el Islam, como es fuerte con los pactos, dice, Sagrado Corán, que es la palabra de Dios, dice, las personas que rompen los pactos, después que han pactado con una persona o con Dios o con un grupo, vayakhta'una ma amara Allah, y cortan lo que Dios ha ordenado. Entonces dice, vayufsiduna fil arz, cortan cuando dice Dios relaciona como los familiares. Vayufsiduna fil arz, ellos hacen corrupción en la tierra. Ulaika lahumul la'na, fíjese maldicencia que habíamos dicho, el pecado que Dios promete el castigo o maldición, este es pecado capital. Ellos van a tener la maldición de Dios y van a tener, ¿cómo se llama? Su odor, el castigo, y podemos decir van a tener al infierno, que van al castigo. Su odor quiere decir van a tener una casa mala, que casa mala aquí es el infierno. Bueno, a veces los pactos son, esto es para todos pactos, pero hay un pacto que también el hombre hizo antes de venir al mundo con Dios. Eso ya podemos decir de una forma, es un pacto racional, un pacto del innato del hombre. Entonces, que era así, Alam ahad alaykum ya bani adam, allau ta'budu shaytan. O este ahad que dijo, alastu rabbekum. La promesa que Dios dijo al hombre que yo no soy vuestro Señor, y la gente todos aceptaron que Dios es Señor, entonces debe cumplir con eso. O este pacto que dijo Alam ahad alaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan, no hice pacto con vosotros, o hijos de Adam, que no adoréis a Satanás. Entonces, adorar a Satanás, seguir a Satanás, es romper los pactos. Está en Sura 36, aleja 70, y Sura 2, aleja 36. En otra sura también hay otra aleja que dice, en sharra dabab inda Allah allazina la yu'minun allazina ahadta minhum summa yanghuzuna fi kull marra wa hum la yattaqun. Es muy importante, dice el Sagrado Corán en Sura 8, aleja 57, dice, peor de los animales, peor de los animales ante Dios
son las personas que no creen, pero después lo que no creen explica allazina ahadta minhum, especialmente las personas que tú pactado con ellos. Pero ellos yanghuzuna fi kulli marra, cada vez que hacen el pacto rompen. Bahum la yattaghun, ellos no tienen piedad. Ustedes saben que el profeta con los judíos de Bani Qurayza hizo pactos. Pactos era que ellos no engañan a los musulmanes. Pero el primer incumplimiento o romper el pacto era de los yahud de Bani Qurayza, porque ellos dieron armas a los incrédulos. Empezaron a dar armas en Medina, ¿no? Entonces cuando dieron arma, el profeta quejó, dijo, ¿cómo ustedes ponen un pacto y después rompen los pactos sin decirnos? ¿Cómo puede ser? Entonces el profeta dijo, ¿cómo puede ser este? Ustedes hicieron un pacto, esta ley ya es para ellos. Dice, el peor de los animales, quiere decir, es como, nauzu billah, que no hay, porque el hombre es también animal. Entonces dice, estos judíos primero dieron armas en la guerra de Badr, el primer guerra de los musulmanes, a los asociadores, a los incrédulos. El profeta quejó, dijeron que, perdón, hemos olvidado del pacto, ahora no recordamos que habíamos hecho pacto. Bueno, equivocamos, olvidamos. Entonces el profeta dijo, bueno, que hagan el pacto, renovamos. Bueno, pero después que no deben hacer contra. Entonces ellos otra vez hicieron pacto con Abu Sufyan, unieron con Abu Sufyan, rompieron nuevamente el pacto en la guerra de Khandaq, en la guerra del foso, cuando vinieron todos los partidos. Y bueno, cuando el profeta terminó aquí con partidos, después el profeta fue a Khaybar y así luchó con los Yahud, los saquearon la puerta de Khaybar y tomaron todos. Dijeron que ustedes todos los días hacen pacto y después rompen los pactos, así que no puede viviendo. Entonces, además, en otra ley dice que en la está ley Sures 3, ley 77. Esto es muy importante que tengan las leyes escritas, la dirección, después pueden leerlo. Entonces, dos pactos, ¿quién rompió? Los judíos de Bani Qurayza en Medina. Primero era en la guerra Badr, segundo era en la guerra de Khandaq, y después el profeta vio que no, aquí ellos no quieren cumplir, ellos están engañando, y la verdad vienen con los musulmanes y para engañar, sino que ustedes saben que en el Islam el imam Ali alayhi salam vio a un hombre judío que no tenía trabajo, preguntó que cómo era el estado de este hombre. Dice, antes trabajaba, que tenía fuerza, y ahora no dan trabajos porque no tiene poder para trabajar. Y el imam Ali alayhi salam dijo, ¿cómo puede ser que cuando este hombre tiene poder debe trabajar, ahora que no tiene, es débil, es viejo, ahora debe quedar en la calle? Entonces el imam lo escribió el nombre en Beitul Mal y dijo que mensualmente deben pagar a este hombre para que no tenga necesidades. Entonces el Islam es una religión humana. Y la verdad que la mayor parte que los musulmanes empezaron a luchar cuando era la defensa. Misma la República Islámica nunca tuvo intención, cuando hace una revolución, cuando todo está revuelto, cuando todo está hasta ahora no está arreglado, hacen una guerra a través de Saddam para terminar con la palabra del Islam, la palabra de Dios, que es beneficioso para ellos mismos, pero ellos, porque están con diablo, tienen miedo de Dios. Entonces, fíjense que hacen unos ocho años de guerra impuesta contra una nación que hizo una rebelión, y bueno, es para beneficios mundiales. Entonces, aquí también podemos decir que ellos rompieron los pactos, porque el pacto es que nadie puede invadir a otro país, nadie puede agredir a otro país. Bueno, si agreden, bueno, los musulmanes deben defender. Usted, por ejemplo, en su país, alguien viola los derechos que tiene usted, entonces usted también puede quejar o puede hacer lo mismo. Un ladrón que entra en la casa
rompe el pacto que nadie puede entrar en la casa de otro, usted puede matarlo hasta en las leyes, porque si siente que este hombre